Ayer volví de la escuela muerto de hambre y no encontré a mi mamá. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta de su habitación con toda la fuerza y ahí vi que estaba descansando. Y bueno, como yo estaba adentro, la desperté para preguntarle qué podía comer. ¿Hice bien o estuvo mal? Escuchen, niños, esta historia. ¡Ay, no! ¡Se perdió una piedra de Hoshe Mishpat! ¡Es terrible! ¡No te puedo creer! ¡Debemos conseguirla lo más rápido posible! ¡La vestimenta del Kohen Gadol tiene que estar siempre completa! ¿Cuál es la que falta? ¡La piedra Yashvé! ¿A quién se la podremos comprar? ¡Esa es súper difícil de conseguir! ¡Creo que acá en Yerushalayim nadie la tiene! Hagamos un anuncio y avisemos a la gente. Quizás alguien tenga una piedra Yashvé y la quiera donar para el Betamikdash. Y yo voy a correr a lo de Pinchas Amalbish a ver si él sabe dónde se consigue el Yashvé. ¡Atención, atención! ¡A todo el pueblo! ¡Atención! Este es un aviso muy importante. Buscamos una piedra Yashvé para el Hoshe Mishpat. ¡Urgente! Se busca una piedra Yashvé para el Hoshe Mishpat. Todo el que tenga una piedra de este tipo, que se acerque urgente, por favor. Se perdió la piedra Yashvé. Esto es muy serio. Es una piedra rara, difícil de encontrar. Además, es muy cara. Les deseo suerte. Nadie se acercó. No dejemos pasar el tiempo. ¡Debemos ofrecer dinero! ¡Esto es urgente! Conozco a Yosef, un comerciante de piedras preciosas. Quizás él la tenga. Shalom, Jajmei Israel, grandes sabios de la Torá. ¿Cómo puedo ayudar? Shalom, shalom ubrajá. Estamos buscando la piedra Yashvé para el Hoshe Mishpat. Lo siento mucho. No la tengo. Escuché el anuncio y la busqué varias veces en mi cofre. Sería un honor para mí contribuir con el Beit HaMikdash, pero déjeme pensar. Conozco a Dama. Él la puede tener. Vive en Ashkelon. Él no es de la colectividad judía y no se habrá enterado que buscan la piedra. ¡Vayamos! Aunque haya que viajar mucho, nada nos va a parar hasta conseguir la piedra para el Hoshen. Que tengan un buen viaje y hatzlajá en todo. Hola, ¿qué desean? Señor Dama, venimos del Beit HaMikdash, del gran templo de Jerusalén. ¡Qué honor! Buscamos por todos lados y finalmente llegamos acá. Escuchamos que usted tiene una gran cantidad de piedras preciosas. Por favor, ¿nos podrá decir si tiene la piedra Yashvé? Pagaremos 100 dinarim. Sí, la tengo. En el tamaño que necesitan. Conozco todas mis piedras de memoria. Aguarden, por favor. Ya la traigo. ¡Baruch Hashem! ¿Dónde dejé el cofre? Uy, acá está. La llave, ¿dónde la guardé? Oh, ahí veo la llave. La tiene mi padre en sus manos. Perdonen, sé lo importante que es para ustedes esta piedra. Pero no puedo. No puedo traerla ahora. Mi papá está durmiendo ahora. La llave está entre sus dedos y no puedo abrir el cofre sin la llave. Debe ser que quiere más dinero. Podemos pagarle 200 monedas. 200 pagamos. No, no puedo. 500. No. 1000 monedas pagaremos. Pero necesitamos la piedra. Por favor. La decisión está tomada. Y es final.
No hay de qué hablar. No hay cantidad de dinero que me haga molestar a mi padre cuando duerme. ¿Será que no la quiere vender? Ni aceptó 1000 monedas. Era mi única esperanza. Debemos seguir buscando. Hashem seguro ayudará. Sabios de Israel, sabios de Israel. Sabios, un momento. Se viene Damo otra vez. Mi papá se despertó. Tengo la piedra. Se la pueden llevar. Vengan. Vengan a mi casa. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¡Qué alivio! ¡Dama! ¿Me puedes preparar otro té, por favor? Por supuesto, papá. Esperen un momento más. Le hago el té para mi papá y luego les traigo la piedra. Mirá cuánto respeto tiene a su padre. ¡Impresionante! Así tiene que ser. Gracias, dama. ¡Oh! Tienes demasiado miel. ¿Podrías agregar un poquito más de agua? Un placer, papá. Ahora sí, acá está la piedra. Aquí tiene los 1000 dinarim. Pagaremos todo lo que ofrecimos. No voy a aceptar un pago más alto que el precio original. El respeto a mis padres no lo vendo. Cobraré 100 dinarim como ofrecieron al principio y nada más. Gracias, gracias. ¡Mi vaca! ¡Qué lindo regalo me diste! ¡Un ternero colorado! ¡Oh! ¡Los sabios de Israel! ¡Qué honor! ¿Qué los trae por acá esta vez? Señor Dama, esta vez venimos por la vaca. Para nosotros, una vaca colorada, la Pará Adumá, es extraordinaria y muy difícil de conseguir. La necesitamos en el Bet HaMikdash para poder cumplir con un mandato específico de Hashem, una mitzvah. Mi vaca colorada es realmente extraordinaria, diferente y especial. Cuando escuchamos que nació un ternerito totalmente colorado, ¡nos apuramos! Tener una vaquita roja es imprescindible para poder cumplir con la palabra de Hashem. Será un honor para nosotros poder comprarla por el precio que sea. De acuerdo. Esta vez le pagaremos calculando el peso de la vaca. Esta vez pagamos en oro. Le daremos monedas de oro puro. Dama me sorprendió. Arriesgó no ganar mucho dinero solo para no despertar a su padre. ¡Eso es impresionante! Hashem no se quedó en deuda y le devolvió el pago a través de la vaca colorada. Dama recibió una gran recompensa por su conducta respetuosa hacia sus padres. La mitzvá de honrar a los padres, kibud avaim, es hasta en los detalles más chiquitos. Aunque sea difícil, como le fue a Dama, pero su recompensa es grandiosa. Ya entendí, no despertar a los padres es honrarlos. Kibud avaim. A veces es difícil, pero veo que la recompensa es grande.